¿Qué tal, Ferbanda? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén bastante bien. En esta ocasión, les quiero compartir alguna de las locomotoras más raras que he llegado a ver y que tal vez no vuelva a ver en mi vida. Hay muchos motivos por los cuales yo creo que no volveré a ver estas locomotoras en mi vida. Pues muchas están en proceso de venta, de destrucción, o simplemente las compañías a las que pertenecen estas locomotoras no suelen sacarlas a camino muy seguido, ya que cuentan con pocas cantidades o simplemente su uso ya es muy limitado. Para yo considerar una locomotora como rara, tiene que cumplir con diferentes características, entre ellas la pintura, el modelo o la empresa a la que pertenece. La primera locomotora rara que les quiero mostrar es una SD70 Mac de la BNSF, la 9627. Lo que hace ser rara esta locomotora, aparte del modelo que es SD70 Mac, la cual no es algo muy común que llegue aquí a México, resalta el esquema de pintura, el cual aquí en México se le conoce como ejecutivo. La segunda locomotora que les quiero mostrar es también de la familia de las SD70, pero esta vez es una SD75i. Esta locomotora tiene muchas características las cuales la hace muy rara y creo que es una de las que sí no volveré a ver en mi vida. Aparte del modelo, que es SD75i, es de la empresa Canadian National, la cual es algo raro que venga hasta estos rumbos. La tercera locomotora que les quiero mostrar realmente es una joya. Se trata de la CP7021. Esta locomotora tiene muchas cosas las cuales la hace rara. Aparte de que fue la primera CP que vi en mi vida, estamos hablando de una locomotora Heritage, conmemorando a las Fuerzas Armadas Canadienses. Esta sin duda es una de mis locomotoras favoritas, aparte de que tuve la oportunidad de verla liderando un tren. La cuarta locomotora se trata de la MDX 1607. Esta locomotora es una SD70 ACE T1.
T4, la cual llegó a Ferromex para pruebas. Lo raro de esta locomotora es su esquema de pintura, ya que hace referencia a que es una locomotora de demostración. Es algo poco común de ver en México, ya que cada vez que una empresa va a adquirir un nuevo modelo, por lo regular mandan locomotoras de otras empresas como UP o BNSF, las cuales sí son un poco más comunes, pero en esta ocasión se trataba de una locomotora de demostración proveniente directamente de la empresa que las fabrica. Para la quinta locomotora de este video, vamos a hablar de la UP-1982, la Mopac. Se trata nuevamente de una locomotora con un esquema de pintura único, conmemorando la empresa Missouri Pacific. Algo que para mí la hizo rara y que hizo que entrara en esta categoría, aparte de ser una locomotora única, es que me tocó verla liderando otra vez un tren. Para la sexta locomotora tenemos a la UP-1988, otra vez una locomotora con un esquema de pintura único. Esta también pertenece a la empresa Union Pacific y sin duda alguna, a pesar de no haberla visto liderando un tren, es digna de que esté en esta categoría. Y por último, para no alargar tanto el video, tenemos a la UP-1996. Otra vez una locomotora con un esquema único. Todas estas pertenecen a la familia de Heritage de la Union Pacific, conmemorando a las distintas empresas que hacen posible esta gran compañía. Se trata esta vez de la Southern Pacific. Y bueno amigos, para no alargar tanto este video, va a contar con una segunda parte, que espero también la disfruten. No se olviden de darle like, comentar, y me ayudarían mucho si comparten el video. Yo soy AMN Railway, nos vemos, hasta la próxima.